Numerosos venezolanos se dieron cita hoy frente a un popular restaurante de Brickell. Así es, se trata del restaurante cuyo dueño es el chef que le ofreció esta cena suculenta al dictador Nicolás Maduro en Turquía. René Pedrosa tiene las imágenes de la protesta y las reacciones. René. Adelante, René. Así es, hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Cientos de venezolanos se dijeron presente en esta multitudinaria manifestación, no solamente venezolanos, sino también otras nacionalidades. Y como se pueden imaginar, cada vez que alguien intentaba entrar en el restaurante, esto es lo que sucedía. La multitud gritaba, afuera, afuera, cada vez que personas llegaban al restaurante Nurset en la zona de Brickell, cuyo propietario le ofreció ese infame almuerzo al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia en Estambul. Y quiero luchar por Bolivia y sigo luchando para salir de esos bandidos que nos han robado todo. Soy de Maracaibo, allá no tenemos ni siquiera electricidad, nos castigan todos los días. Mis hermanos venezolanos se están muriendo de hambre, de miseria, por culpa de Nicolás Maduro y de su régimen, sus esbirros. ¡Boycott! ¡Boycott! Los presentes pedían un boicot al establecimiento. Llevaban carteles como este: servir a tiranos es burlarse de un pueblo oprimido. Eso lo consideramos que es una falta de respeto, un acto de cinismo, y por eso es la protesta que le estamos haciendo acá actualmente. Él tiene el derecho de servirle a quien quiera, pero nosotros tenemos el derecho de reaccionar como nosotros queramos. Junto a los venezolanos llegaron ciudadanos de otras nacionalidades, mientras agentes de la policía de Miami resguardaban la seguridad de todos. Que hay un gran jurado actualmente investigando al narcodictador por los últimos 1.200 millones de dólares que se robó del pueblo venezolano a través de PDVSA, que usó sus dos hijastros y Oso y otros para lavarse dinero. Y parte de esos 1.200 millones se lavaron en bienes raíces en Miami. Ayer supimos que el almuerzo costó cerca de 600 dólares. Y hasta el momento, nadie de la gerencia del lugar ha querido hacer comentarios. Los organizadores de la protesta dicen que lo más probable es que hagan otra. Desde el corazón de Brickell les informó René Pedrosa para América Noticias. Adelante en el estudio. Buenas tardes.